En un hecho impactante en Valverde, Mao, elementos hasta el momento desconocidos le quitaron la vida hace unos momentos a la señora Dulce María Barrera, doña Nena, una tragedia que ha conmovido a los residentes en el sector Enriquillo, donde residía la dama. Doña Nena, quien vivía sola, fue amarrada atada de pie y mano en el baño de su casa, ubicada en la calle Sabana Larga número 57, y presenta signos de violencia en su cuerpo. De acuerdo a las versiones recogidas en el lugar del hecho, la señora de avanzada edad, le pagaba servicios de limpieza a un nacional haitiano, quien está siendo buscado por las autoridades para interrogarlo sobre el caso. En estos momentos, numerosos residentes se han congregado frente a la vivienda en busca de información sobre esta tragedia. Sin embargo, las autoridades policiales mantienen un perímetro alrededor de la casa mientras investigan las circunstancias del crimen. La víctima era la esposa de Ángel Gormazen, conocido como Angelito, un matrimonio muy querido en la comunidad. Los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, están revisando las cámaras de seguridad cercanas para determinar la identidad de los responsables de este horrendo acto. Este lamentable suceso ha generado un profundo dolor en el sector Enriquillo, y se espera que las autoridades puedan esclarecer rápidamente los hechos para llevar justicia a la familia y a la comunidad afectada. A cada uno de ustedes porque hacen de este su canal del tiempo, donde le damos información de calidad para que usted se planifique. Recuerde que hoy no es un viernes cualquiera, porque con este viernes damos inicio a un fin de semana largo. El lunes no es laborable. Primero de mayo no es laborable, pero por la ley que tenemos se va a trasladar al lunes. De manera que usted va a tener un fin de semana extendido. Y este fin de semana, te anticipo, lluvioso para la República Dominicana. Pero antes de entrar en esos detalles del Caribe y de República Dominicana, permíteme mostrarte a los amigos centroamericanos también que tenemos nuestros seguidores, cómo amanece esta parte de Venezuela con actividad lluviosa también, esta zona de Colombia, todo el Caribe colombiano con muchas lluvias. Panamá, se cae Panamá en la mañana de hoy de tantas lluvias que está ocurriendo. Desde la parte de frontera con Colombia hasta Costa Rica, también Costa Rica está recibiendo lluvias. Parece que se ha anticipado en esta zona lo que se conoce como el giro centroamericano en esta parte, porque los vientos en superficie están en esta dirección y aquí en esta dirección. De manera que se está dando este giro en esta zona, la vaguada monzónica se observa en toda esta parte, pero hay una unión también con la vaguada que tenemos en superficie aquí en el Caribe. Los demás países de aquí, de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, se ve con muy buen ambiente, igualmente Guatemala, Belice. Los Estados Unidos mexicanos tienen actividad lluviosa en esta parte céntrica, un sistema frontal se estará desplazando en los próximos días. Nosotros le vamos a prestar atención a las condiciones que tenemos aquí en el área del Caribe Central. Miren ustedes cómo amanecemos, sigue este río de humedad, sigue la vaguada en altura, sigue una vaguada en superficie, generando inestabilidad. Por eso amanecemos nosotros con estas condiciones. Pero se suma lo que le indicaba ayer. Desde el oeste, la atmósfera se perturba en esta dirección. Pero aquí delante tenemos una condición que no la deja avanzar. De manera que toda esta energía que está aquí va a permanecer con nosotros hasta que se convierta en lluvias. Y eso indica que durante 4 o 5 días más va a seguir lloviendo aquí en República Dominicana, lo que va a traer como consecuencia inundaciones, daños, asuntos materiales, si usted no toma medidas y no hace caso a las autoridades. Ampliemos esta imagen satelital solo para observar un poco más de cerca la situación que tiene en la mañana de hoy. Tanto República Dominicana, como ya le mostré, amanece lloviendo en la parte del nordeste, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Noel, sectores de La Vega, también Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís. Se ve un ambiente de lluvias en la parte céntrica y toda esta energía que está subiendo también afectando la Isla del Encanto, de manera que en esta parte sur de Puerto Rico, como también hacia la parte céntrica, y en esta zona un poquito más hacia Aguadilla, se observa que también amanece con lluvia. Y Arecibo, gracias al puertorriqueño que me corrigió, que decía Arecibo y es Arecibo, aquí también estará lloviendo en el día de hoy. Así que el ambiente sobre Puerto Rico y República Dominicana, también Haití, es de lluvias en este viernes. Pero observen ustedes la vaguada justo donde la tenemos en el día de hoy. Miren ustedes ese cambio que se da aquí. El viento viene en esta dirección.
hace esta salida, y aquí en esta salida está esa parte divergente, esa parte inestable, y por eso es que en el día de hoy siguen estas lluvias. Pero cuando usted observa lo que es la energía que tenemos en la capa baja de la atmósfera, se da cuenta que estamos sumamente cargados de energía. Y aunque la imagen del satélite tiene este ruido, pero se puede ver lo que tenemos sobre nosotros. A esto hay que prestarle atención porque esto va a permanecer con nosotros durante todos estos días, toda esta energía, porque este sistema de alta presión que está aquí, mire cómo empuja esa energía hacia el oeste. Pero este que está aquí, entonces la empuja hacia el este. De manera que la zona de convergencia está sobre la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, y ahí estarán esas grandes lluvias. Aquí solo para mostrarle a ustedes lo que le hablo del giro que se está dando aquí, del giro centroamericano. Por eso está lloviendo tanto en esta parte de Panamá. Así que los hermanos panameños también a tomar en cuenta estos días de lluvia, porque le inició muy temprano la época lluviosa a estos hermanos de Centroamérica. Y aquí en el Caribe seguimos con lluvias. Solo debemos observar estos visualizadores, lo que nos están mostrando para la tarde de hoy. Ya usted observó que en la mañana tenemos lluvias, pero en la tarde se incrementa en el Ceibo, Atomayor, Miche, Sabana de la Mar, San Francisco, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, en La Romana, San Pedro de Macorís, en el Gran Santo Domingo también se esperan algunos aguaceros, Monseñor Noel, La Vega, Constanza, Jarabacoa. Así que aquel que decide ir este fin de semana a la zona de Constanza, Jarabacoa, esta zona que es tan visitada, donde la gente le gusta pernoctar, usted tiene que saber que será un fin de semana lluvioso. Usted va a disfrutar las horas matutinas, pero en la tarde, después del mediodía, estará lloviendo sobre la zona fronteriza y también sobre la línea noroeste. Se esperan lluvias en el día de hoy. Así que un panorama lluvioso este viernes, pero como les decía, viernes no cualquiera, viene el fin de semana. Y miren ustedes cuál es el ambiente que tenemos para este sábado. Amanecerá lloviendo en el noreste. Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, estos pueblos del norte, le va a amanecer lloviendo mañana sábado. Y en la tarde, miren, se incrementan las lluvias. Igualmente aquí en la llanura costera del Caribe, que aunque no llueva mucho en la capital, Romana, San Pedro y esta zona del este, recibirán precipitaciones. Y en la tarde, lo que es la parte céntrica del país, similar a lo de hoy. El domingo, un ambiente todavía de lluvias en la República Dominicana. Miren lo que estará pasando domingo en la tarde. Lloverá aquí en la capital, en San Pedro, La Romana, San Cristóbal, hacia la parte céntrica en la tarde. Así que el ambiente lluvioso para este domingo también en la República Dominicana. Así que ya usted lo sabe. Viernes lluvioso, fin de semana lluvioso, y el lunes, que se extiende a este fin de semana, también será lluvioso para nosotros aquí en la República Dominicana. No olvides suscribirte al canal para que, sin importar dónde te encuentre, te lleguen estos contenidos. Es importante estar informado. Yo te doy esta información meteorológica, te la doy de calidad, que tú puedas compartirla, confiable, para tomar las mejores decisiones. Recuerda que hay ríos desbordados, las playas estarán buenas, los balnearios no serán el mejor lugar. Tú decide, no importa las alertas, es un color, depende de ti. Proteger tu entorno para preservar la vida, la de los tuyos y tus cosas materiales. Esta tarde vuelvo con la actualización del tiempo atmosférico, pero no olvides seguirme en las redes sociales. También suscríbete a TikTok, suscríbete a Instagram, en X, antiguo Twitter. Ahí siempre subimos información y tú no pierdes el hilo conductor con la información del tiempo. Maravilloso viernes y buen fin de semana extendido para todos. Bendiciones.